Les discriminacions de gènere en el món laboral continuen persistint en la nostra societat. Si som conscients de les desigualtats de gènere i de com influeixen en els riscos laborals, podrem aplicar polítiques i pràctiques preventives que protegeixin la salut laboral de totes les persones treballadores i contribuir a erradicar les desigualtats de gènere a l'àmbit laboral. Benvinguts i benvingudes a les càpsules de prevenció de riscos laborals, organitzades per UGT de Catalunya amb el suport de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral en el Treball. En el cas d'avui parlarem sobre la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals i per fer-ho comptem amb la Susana Romero. Benvinguda, Susana. Moltes gràcies. La Susana Romero és la responsable de Seguretat i Salut Laboral i Medi Ambient d'una consultoria tecnològica d'àmbit europeu i llatinoamericà i una de les persones referents en el nostre país en perspectiva de gènere. També és membre de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues. Per començar, Susana, et voldria preguntar com integrem la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos laborals? Bueno, pues primero de todo me gustaría explicar qué es la perspectiva de género y por qué es tan importante o tan relevante en todos los ámbitos. Pero cuando hablamos de seguridad y salud laboral, es evidente que hombres y mujeres tenemos notables diferencias de respuesta física, psicológica, y por lo tanto esto debe ser desplazado al mundo laboral. Desde prácticamente tenemos poca historia de incorporación de las mujeres del mundo laboral. Hablamos de 40 años en que las mujeres nos hemos incorporado 100% en activo a todo tipo de profesiones y sectores. Y claro, esto hace que hemos digamos aterrizado en un mundo laboral pensado y diseñado para hombres. Y no solo a la hora de ejecutar las tareas, también hablamos de diferencias a la hora de establecer los roles organizacionales, diferencias en el salario y diferencias muy notables en nuestra forma de conciliar el espacio personal y profesional, ya que las mujeres, 90% del cuidado de nuestros mayores y pequeños, está en manos de las mujeres, y todo esto hace que haya pues una notable desigualdad también psicosocial. La ley de prevención que es del año 95, ya nos habla en uno de los principios fundamentales, es que hay que adaptar el trabajo a la realidad de la persona. Ello hace indiscutiblemente que tengamos que tener en cuenta nuestras diferencias de edad, de género y otros factores que condicionan nuestra respuesta a la hora de realizar el trabajo, que impactan de diferente forma en nuestra salud. Si no lo hacemos, estamos poniendo en diferente posición hombres y mujeres en un entorno laboral que, como decía, sobre todo en muchos sectores, aún está muy masculinizado y diseñado pues de otra forma. Entonces, por ello tenemos que hacer este esfuerzo de integrar, ¿no?, y de pensar y planificar las acciones preventivas con perspectiva, además, con perspectiva de género y diversidad, por supuesto. Déu-n'hi-do, Susana. Has dit, hi ha sectors on la desigualtat de gènere és més evident. Quins? Bueno, fundamentalmente, yo tengo una frase que es de: la precariedad laboral tiene nombre femenino. Fundamentalmente, cuando hablamos de sectores, de áreas de integración laboral, están muy feminizados todos aquellos relacionados con el sector servicios, que está determinado tristemente en algunas áreas por la precariedad y por la temporalidad, y también el sector cuidados. Sin embargo, tenemos estos áreas como el sector construcción, la industria, la ingeniería, que están más masculinizadas, y hay que tener en cuenta algo muy notable.
conforme vamos escalando en el organigrama de las organizaciones, nos vamos encontrando mayor presencia masculina. Dicho de otra forma, la presencia de mujeres en muchos puestos de organización, de gestión y de dirección aún es invisible. Y esto hace pues también que haya estas diferencias, todos los notables avances que estamos teniendo. Fa temps, l'Agència Europea per la Seguretat i Salut en el Treball va fer un estudi que revelava que més del 40% de les dones no trobaven talla adequada d'EPIs, com són sabates de seguretat o guants de seguretat. Ens pots parlar d'algun projecte que coneguis que s'estiguin desenvolupant amb la perspectiva de gènere? Bueno, la verdad es que como este ejemplo, algo tan básico, los EPIs son los equipos de protección individual que aíslan a las personas trabajadoras del riesgo que existe ante hacer una actividad, riesgo físico, químico, etc. Esto es debido a que el diseño y la concepción está pensado mayoritariamente para hombres, y esto va desde algo tan simple como puede ser el calzado y la ropa de trabajo, a algo pues bueno, tenemos casos que han pasado y siguen pasando aquí, bueno, en Cataluña, en España. Fijaros los chalecos que usan las mujeres de bueno, policías, ¿no? Pues hubo hace años, no muchos años, murió un agente en servicio porque el chaleco no le protegía, porque no estaban pensados, ¿no? Entonces, y adaptados a nuestro cuerpo, a nuestro pecho. Las pruebas que se realizan con los coches, ¿no? Los dummies no son de mujer, son niños. Entonces, y todo esto lo vamos arrastrando al desarrollo de productos que nos deben de proteger, y podemos seguir así hablando de estos temas. Todo que, como dices, hay importantes proyectos. Yo destacaría por la colaboración, desde el Instituto Biomecánico de Valencia están haciendo una gran labor, tienen varios proyectos orientados pues al diseño de herramientas de trabajo, al diseño de equipación, teniendo en cuenta la diferencia de género, y es hacia donde tenemos que ir. Nos tenemos que proteger del riesgo, ¿no? No que aquello que nos protege nos suponga un riesgo a sumar, ¿no? Por ser mujer en este caso. Això que deies de les armilles antibales en els cossos de policia, recentment des d'UGT de Catalunya hem actualitzat la nostra guia de prevenció de riscos laborals de la policia local, i en els equips de treball ens hem trobat companys i companyes de la policia que ens deien que el tema de les armilles en alguns casos encara no era un tema solucionat, i que per donar-li una armilla a una dona policia s'havien fet pedaços en comptes de comprar una armilla especialment dissenyada per una dona policia. Tenim un problema. Un problema, sí. Però gent com tu ens ajuda a visualitzar molt aquest problema. És un fet, Susana, que els homes ens accidentem més en una feina pels riscos tradicionals. I en canvi les dones patiu més danys psicosocials. En el cas de Catalunya, en quina situació ens trobem? I per què es produeix aquesta diferència, si és que hi ha diferència? Bueno, de entrada, contamos toda la sociedad con un grave problema, que es la accidentalidad, la altísima mortalidad y el absentismo. Entonces, como comentaba antes brevemente, cuando hablaba de sectores, ¿no? Si vamos a los accidentes mortales, están unidos a aquellas tareas de mayor riesgo o con uso de maquinaria, o trabajo pesado, trabajo en altura, y que son puestos de trabajo que los ocupan muy mayoritariamente hombres. Y en cambio, bueno, pues si nos acercamos a estas bajas laborales, muchas son enfermedad común, no están autarificadas, pero bueno, toda la parte de las bajas por tema mental, esa carga que estamos soportando la mujer, o que estamos asumiendo, mejor dicho, la mujer, pues por muchos factores, por los factores que he hablado antes, ¿no? Que hay una desigualdad en el puesto también, hay la convivencia a veces en el puesto de trabajo no es fácil,
los casos de denuncias de acoso en entorno laboral, presencial o ciberacoso es mayoritariamente hacia la mujer trabajadora, pero también hay que tener en cuenta que las mujeres a partir de cierta edad tenemos la doble triple jornada, ¿no? Mayoritariamente de nuestro trabajo y nuestro cuidado de familiares o esas jornadas partidas, comprimidas, etcétera. Si analizamos los índices de accidentes en el desplazamiento al trabajo in itinere, los mayores porcentajes los últimos años somos mujeres, ¿no? También porque a veces vamos de un sitio a otro corriendo o pensando en que tengo que ir a buscar al niño a tal hora y no llego. Pero son estas diferencias. Todo y que la parte psicosocial está muy invisibilizada porque tenemos que seguir trabajando mucho, tanto por el cuidado, ¿no?, como por la atención y la de esta, en l'àmbit laboral. La nostra situació a Catalunya, a l'estat espanyol, seria equiparable a la situació a la Unió Europea o als països d'Europa? La situació és igual a nivell de desigualtats, a nivell de major o menor presència masculina o femenina, y estamos trabajando dentro de la estrategia catalana, forma parte de la española, que depende de la europea, estamos todos trabajando en común. Yo pertenezco a la Asociación de Especialistas en Seguridad y Salud Laboral, a EPSAL, y formo parte de los grupos europeos, y estamos trabajando por los mismos aspectos o puntos críticos, entre ellos esta parte de la desigualdad de género y otros aspectos también relacionados con la salud laboral, el cáncer, digitalización, etcétera, de actualidad. Y nos encontramos con los mismos escenarios. E incluso personalmente, bueno, me has presentado, pertenezco a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, la presencia femenina en puestos en áreas tecnológicas, científicas, que es innovación, que es el futuro, que son puestos que están muy demandados, es mínima. Estoy hablando, bueno, ya las chicas que terminan estudios técnicos o universitarios no superan el 10%. Entonces, y hablamos de las mismas desigualdades en diferentes países y estamos trabajando conjuntamente con estas estrategias, ¿no?, que nos impulsan hacia la igualdad de género y esta diversidad para todos y todas. Moltes gràcies, Susana. Gràcies per les teves explicacions, gràcies pel teu interès, per la teva claretat, i esperem poder contribuir amb aquestes càpsules a visualitzar la necessitat de treballar amb perspectiva de gènere i aconseguir a tots els nivells una societat més igualitària. Muchas gracias a UGT Cataluña por dar este espacio para hablar de esta temática y otras tan interesantes para todas las personas trabajadoras. Muchísimas gracias. Gracias a tots i totes per acompanyar-nos. Si voleu saber més coses de prevenció de riscos laborals i de perspectiva de gènere relacionada amb la prevenció de riscos laborals, podeu entrar a la pàgina web www.ugt.cat, evidentment d'UGT de Catalunya. Ens veiem a la propera píndola de prevenció de riscos laborals.